Soy Aurali y sí conozco un poco acerca de las tres problemáticas que vamos a tratar. Del body shaming yo lo puedo ver en cualquier red social, desde si el famoso sale desarreglado, ya lo empiezan a criticar, o cantidad de memes en los que si tienes ciertas características físicas ya tienden a la burla o al juicio de que eres feo o fea. Del sexting considero que es una de las prácticas más comunes en nuestra generación y que puede desencadenar en situaciones desagradables porque se difunden esos archivos o imágenes privadas que alguna vez compartiste. Y de las fake news, pienso que se adapta a cualquier generación y que utilizan estrategias muy buenas para llegar a todo tipo de audiencia. Hola, soy Saraí Vigueras González. Body shaming es una problemática que he visto principalmente en Instagram hacia personajes famosos o mujeres en la que critican algún aspecto de su cuerpo, haciendo creer que la persona vale únicamente por su aspecto físico. Sexting es una tendencia que he visto mucho entre los jóvenes, en la que se comparten textos o imágenes de índole sexual a través de medios como WhatsApp y que consideran muy común dentro de sus relaciones amorosas. Y fake news es algo que he percibido mucho, ya que personas mayores o adultas son las que mayormente comparten esta información a través de medios como WhatsApp o Facebook, que puede ser a través de notas o bien de audios, ya que ellos no poseen el conocimiento necesario para saber cuándo es una fuente confiable y cuándo no, y también cuando ésta tiene un sustento real. Tengo una idea de lo que son estas tres problemáticas. Por ejemplo, el body shaming es la vergüenza de tu cuerpo ocasionada por los estándares de belleza que nos han mostrado desde que somos unas niñas. Ahora bien, el sexting viene siendo el envío de mensajes, videos, fotos sexuales por diversas plataformas, por ejemplo WhatsApp, Messenger, etc. Y las fake news, como lo dice, pues son noticias falsas. Estas son creadas para ocasionar polémica y pues obviamente tienen información falsa en ella. En esta generación es muy fácil encontrarte con este tipo de problemáticas, como lo son el sexting, el body shaming y lo que son las fake news. Sin embargo, en lo personal no estaba familiarizada con los términos como tal, ni sexting ni body shaming, solamente con las fake news, que consisten en generar contenido falso y este es difundido a través de redes sociales y pues cuyo fin es la desinformación. Hola, mi nombre es Fer y puedo decir que sí conocía las problemáticas que vamos a tratar en esta actividad, pero la terminología que se usa para referirse a ellas no era algo con lo que estuviera muy familiarizado. Sé que hay personas que se encargan de hacer sentir culpables a los demás por no cumplir con el estereotipo de belleza que tenemos planteado, que es el body shaming. También sé que jóvenes comparten contenido sexual mediante sus redes sociales, que es el sexting. Y de la misma forma, conozco que hay personas mayores que no verifican la fuente de la información que comparten mediante las plataformas digitales, que son las fake news. Entonces, puedo decir que la terminología que usamos para referirnos a ellas, como es body shaming, sexting y fake news, no es algo con lo que esté muy familiarizado, pero los problemas que plantean los conozco muy levemente.